cuando la iglesia abre sus puertas para recibir a los pibes, a las pibas, a los nenes, a las nenas, a los abuelos, a las abuelas que la están pasando mal, Dios entra en la iglesia. Le agradezco que me siento por primera vez en la vida que puedo ayudar, me siento con dignidad. Le agradezco que encontré un lugar que hay gente que me quiere. Sueño que haya más unidad y trabajo. Y cuando se ponen de pie, recuperan un proyecto, una misión, una razón por la cual vivir, un sueño por el cual luchar. En mi vida cambió la manera de ver las cosas, de no pensarme en un individual, sino pensarme en comunidad. Eso siento que es lo que San José cambió en mi vida. Digo que cuide a todos los nenes y nenas que sufren en la calle. Y nosotros en el Pacto de San José nos tenemos que comprometer de abrir la puerta a aquel que llega roto y devolverle un nombre. Porque cuando nos cerramos, nos perdimos la bendición de Dios. Porque cuando cerramos la puerta, Dios se quedó afuera. Agradezco que encontré una hermosa familia que no es de sangre, que es de la vida. A San José le agradezco la hermandad que se generó. Siento que hay más conexión entre los barrios, que nos conocemos entre todos, de ir caminando por las calles y conocer gente y saludar, que antes no pasaba. Y por eso le pedimos en este día a San José que, haciendo memoria agradecida como hicimos durante todo el día, de cómo recibir la vida como viene, de cómo siempre tirar un colchón más y servir un plato más y hacer un lugar más en la mesa, y cuando abrimos y llega un hermano y una hermana nueva a nuestra familia, nos enriquece, nos renueva, nos llena de esperanza, se hace el lugar con amor. Y por eso nosotros nos comprometemos en el día de hoy a no cerrarnos, a no cerrar la puerta y a saber que hemos crecido mucho en estos años, gracias a Dios, y que entendamos que hay un montón de pibes y pibas que todavía andan afuera. Que nunca nos acostumbremos, que nunca digamos no hay lugar, que nunca cerremos la puerta. Yeah!